trabaja pensando en modificar la realidad, porque digo, en modificar la realidad en términos normativos, ¿no? Estefi, ¿qué opina la gente? Bueno, acá tengo un mensaje de un televidente, Martín de Zona Sur, dice que tiene un hijo con síndrome de Down de 8 años y pregunta, ¿cómo puedo lograr que mi hijo viva una vida positiva y se relacione normalmente con los demás? ¿Doctora? Bueno, yo le respondo a Martín y a todos los padres que tengan este tipo de inquietud, que sería conveniente que lo lleven a realizar terapias, para eso estamos los especializados en este tema, como yo y otros colegas, que bueno, lo que se intenta en estas terapias es que el niño pueda fomentar su autoestima, desarrolle sus potencialidades, se trabaja mucho también con la comunicación. Sobre los grandes medios de comunicación que ejercen un casi monopolio sobre la industria periódica, podría decirse, de nuestro país, ya que no es el periodista el que maneja el periódico, sino que es la empresa que imprime ese periódico la que maneja el periodista y que lo contrata fijándose en ciertos intereses, ¿no? No cualquiera trabaja en los grandes grupos monopólicos. Y bienvenidos a una edición más de Mística Musical. Vamos a arrancar con la última temática, que es sobre los grupos que están en los circuitos under. ¿Cuánto tiempo le demanda a cada grupo estar en un circuito under para poder entrar a un circuito comercial? Para eso tenemos el informe de Ayelen. Buenas noches, Alfredo. Yo les voy a contar bandas rosarinas con más de 10 años de trayectoria que no han podido salir del mercado under a pesar de ser muy reconocidas en lo que es la ciudad de Rosario. ¿Tenemos mensajes? Bien, bueno, vamos a leer unos mensajes. El primer mensaje es de Pablo y nos dice: buenas noches, chicos. El programa, como siempre, muy bueno, pero me hubiera gustado que hablen más de Spinetta, ya que para mí es uno de los grandes músicos que dio nuestro país. Sí. Bueno, tiene... No, profe, cualquiera. No, corta ahí.